He estado compartiendo sentado estas semanas porque mi espalda no ha estado del todo bien, ¿ya? Para que sepan, ¿ok? Pero estoy mucho mejor, mucho, mucho mejor. Así que gracias porque sé que hay personas que han estado orando muchísimo por eso. Pero para que sepas nada más. Te invito a que oremos. Yo estoy con el corazón así como muy, como saltando porque la presencia de Dios es tan palpable y realmente son esos momentos en que yo no quiero ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Así que oremos y que el Espíritu Santo nos guíe en cómo usar también este tiempo, qué es lo que Él quiere que hagamos y que nos guíe también en la palabra. Así que te invito ahí, dale gracias al Padre. Dale gracias al Padre por lo que Él ya ha hecho en tu vida. Dale gracias al Padre por lo que ya ha hecho en esta reunión, en este tiempo. Y démosle gracias al Padre por lo que Él va a hacer ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, queremos tener corazones agradecidos. Llénanos de gratitud. Llénanos de gratitud, Señor. Llena nuestro corazón de gratitud, de expectativas y de gratitud de lo que tú vas a hacer. Gracias, Padre. Abrimos nuestros brazos, abrimos nuestras manos para recibir toda dádiva que viene de ti, todo regalo que hoy día tú nos quieres dar como tus hijos. Y Espíritu Santo, guíanos en este tiempo. Guíanos para que podamos seguir precisamente lo que tú quieres que hagamos esta mañana. Como tú quieres, Señor, que nos movamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es probable que, que haga un poco de resumen de lo que preparé para esta mañana y quizás también tengamos un tiempo para seguir adorando al final. Pero hoy día sí quiero sentar ciertos lineamientos y lineamientos también para este tiempo y específicamente, por extraño que te suene, para este mes de septiembre también, ¿ya? Que tiqui tiqui ti, sí. Y que las empanaditas y todo eso uno se empieza a preparar, pero también el Señor ha estado hablando conmigo respecto a una estación que necesitamos ser sensibles como iglesia en este tiempo y en estas semanas. Y creo que el Señor nos quiere llamar a una estación de descanso, ¿ya? Nos quiere llamar a una estación de descanso. Usualmente el mes de julio es un mes que como iglesia tratamos de bajar un par de revoluciones, el quehacer de la iglesia, actividades. Este año no fue así. De hecho, creo que julio fue un mes, uno de los más intensos que hemos tenido hasta ahora en el año. Y creo que el Señor quiere que este mes de septiembre sea ese mes, donde como iglesia, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, bajemos un par de cambios. Paremos un poquito. Desaceleremos. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el cuidado del corazón de Dios sobre nosotros, porque hemos vivido tiempos muy sensibles. Hemos vivido tiempos donde han ocurrido muchos sucesos en la iglesia, cosas muy tristes, dolorosas, como también sucesos muy, muy lindos. Celebramos hace 2 semanas bautismos acá. La semana pasada la iglesia fuera en el parque, levantando un altar de adoración. Que les digo desde ya, ese es el primero de muchos. Ayer alguien me estaba preguntando como, ¿vamos a ir a predicar mañana? Y yo le decía, no mañana, o sea, tú puedes predicar cuando tú quieras, pero ya estamos levantando una agenda con el Ministerio de Evangelismo para salir regularmente al parque. Y levantar altares de adoración y bendecir este lugar con la presencia de Dios, tocar esta ciudad con la presencia de Dios. Así que ha habido mucho ocurriendo. Y es por esto que creo que el Señor quiere establecer una temporada donde seamos sensibles en poder detenernos, en poder hacer espacio para reflexionar y meditar, para poder estar presentes en lo presente. Para poder establecernos en un lugar de atención a Dios, donde Él pueda hacer
lo que Él quiere hacer en nosotros. Y para eso necesitamos detenernos, necesitamos dejar que el Señor, como esta mañana, no sé si te diste cuenta, Él abrió un espacio de descanso en la adoración. ¿Te diste cuenta de eso? Si no, llegaste tarde, ¿no te diste? Y si te das cuenta lo que ocurrió espiritualmente desde ese lugar de descanso, ¿qué pasó? Se levantó un tiempo profético. Se levantó un mover de sanidad, de profecía y de celebración. Y esto es muy, muy relevante entender que cada vez que el Señor nos llama a descansar, no es porque Él esté diciendo no vamos a hacer nada más, es porque justamente Él está queriendo hacer cosas y Él quiere hacer muchas más cosas, pero necesita que nos detengamos, que bajemos un par de cambios y que simplemente estemos con Él. Estemos con Él. Permanezcamos en Él. Una clave para una vida de alguien que quiere llevar fruto en su vida no es correr rápido. No es correr más rápido que el que está al lado. Ni es hacer más cosas. La clave para una vida que anhela llevar fruto y fruto abundante es esta: permanecer. El que quiera llevar mucho fruto debe permanecer. Juan 15:5, Jesús lo articula de esta manera: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí. Ustedes han visto las ramas de las viñas, ¿no? No están así como, ay, me muevo para acá, voy para allá. Están ahí. Están simplemente afirmadas, amarradas, unas a las otras, rodeando la vid, rodeando unas con las otras conectadas. Y dice, los que permanecen en mí y yo en ellos, estos producirán mucho fruto. ¿Quién quiere producir mucho fruto? Porque hay una diferencia entre producir fruto en la palabra y producir mucho fruto. Yo quiero ser una persona que produce mucho fruto. Y fruto eterno. Fruto que tiene impacto en lo eterno. Que tiene recompensa en lo eterno. Porque yo puedo hacer mucho y producir mucho en esta vida que no tiene que ver con el fruto que Dios quiere que yo produzca en mi vida. Y puedo desgastarme y puedo vivir acelerado y puedo vivir dando siempre la milla extra, pero no estar dando ese mucho fruto que Jesús espera que yo dé en mi vida. Y Jesús termina diciendo, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y no sé si te ha pasado, pero esa sensación de que uno de repente dice, no, Señor, ya agarré el vuelito, yo voy y yo corro solo. Y es como la rama se baja y empieza a correr hacia adelante. Y nos separamos de ese lugar de intimidad con el Señor. Y eso, ese vuelo, ese impulso nos dura un tiempo. Llámese el ánimo, llámese incluso el ánimo que tenemos como iglesia. Oh, está todo pasando, ¿por qué no hacemos esto, lo otro? Pero pasan un par de cuadras y me doy cuenta de que ya no tengo la energía. Que ya no estoy produciendo la vida que debo producir. Y ahí recuerdo las palabras de Jesús. Es que te separaste de mí. Porque separados de mí nada pueden hacer. Actividades pueden hacer miles, pueden correr todo lo que quieran, pero llevar fruto, y fruto verdadero y abundante, es permaneciendo en mí. ¿Amén? Debemos entender, iglesia, que hay un tiempo para todo. Este es uno de los capítulos favoritos de mi esposa, Eclesiastés capítulo 3. Solo voy a leer, toma notas, tú puedes, me encantaría que tomes nota porque hay varias escrituras que hoy día voy a poder rapidito. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 2, 1 y 2 dice, hay una temporada o un tiempo para todo. ¿Amén? Dice, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Versículo 2, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Y continúa. Pero yo me quedo con esto. Un tiempo para sembrar
y un tiempo para cosechar. Cuando nosotros no somos entendidos en los tiempos de Dios en nuestra vida, sembramos cuando deberíamos estar cosechando y queremos cosechar cuando deberíamos estar sembrando. Este es un tiempo, iglesia, para volver a dar descanso a la tierra de nuestro corazón, sobre todo en la intimidad de su presencia, en comunión con Él, para que la tierra descanse y pueda volver a ser sembrada y pueda volver a dar fruto y más fruto. ¿Amén? ¿Lo recibes como una palabra profética? Es muy importante que entendamos el tiempo en el que estamos para dar fruto. Hermanos, hermanas, yo les quiero decir esto: Dios habita en el descanso. Toma eso, procesa eso, mastica eso. Dios habita en el descanso. Es más, Dios opera en y desde el descanso. Dios no es una persona estresada, ocupada, que está esperando a ver si es que logra llegar a fin de año para tomar sus 10 días de vacaciones. Dios no es una persona caminando hoy día en Paseo Humada golpeando a uno y otro porque se le va a cerrar el banco. Dios habita en un glorioso descanso. Hablamos algo de esto, del shalom, la paz integral. El Señor es ese shalom, Él es esa paz, Él mora ahí, Él no está haciendo un esfuerzo para estar en ese lugar, Él habita, opera y fluye desde ese lugar de paz. ¿Te parece si hacemos un pequeño ejercicio de imaginación? 30 segundos. ¿Ya? Y para que sepan, está bien imaginar cosas, ¿ah? Sí, por si acaso, porque vi un par de personas así. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? La imaginación te la dio Dios, por si acaso. Si no, no podría hacer más que arroz con pollo, porque no se te ocurriría nada más. Qué mal ejemplo. Bueno. Ahí me quedo. Porque no logré imaginar nada más. Hagamos un ejercicio de imaginación. Cierra tus ojitos, ¿te parece? No te preocupes, nadie te va a hacer nada. Okay. No estaría de más si quieres respirar profundo. Quiero que te imagines ahí a Jesús. ¿Ok? Quiero que te imagines a Jesús en medio de las multitudes. Quiero que te imagines a Jesús en medio de las multitudes demandando de Él su atención. Demandando de Él una oración por sanidad. Demandando de Él que viniera aquí o allá. Y adicionalmente a los discípulos alrededor de Jesús discutiendo por tonteras, peleándose unos con los otros. En medio de todo ese caos, ¿cómo te imaginas a Jesús? ¿Cómo te imaginas su rostro? ¿Cuál es la expresión de la cara de Jesús? ¿Cómo te imaginas que es la actitud de Jesús en ese momento? ¿Ofuscado? ¿Estresado? ¿Tenso? ¿Ansioso? ¿Molesto? ¿En chileno choreado? ¿O te lo imaginas en medio de todo eso, tranquilo, en paz, conectado en cada segundo al corazón del Padre y siguiendo cada movimiento del Espíritu Santo?
Ok, puedes abrir tus ojitos. No voy a hacer una encuesta. Y tú puedes haber imaginado lo que tú puedes haber imaginado. Pero creo que queda clara la idea. El mismo ejercicio, yo hago este ejercicio en momentos como esos, en los que mi rostro sí es del rostro de alguien enojado, sí estoy tensionado, sí estoy ofuscado. Y uno de los ejercicios que hago en mi imaginación es pensar no solo en Jesús, sino que también pensar en el Padre. Y me imagino cómo está el Padre sentado en su trono, alto y sublime. Me lo imagino mirando a la tierra hacia abajo en toda la necesidad y desesperación y caos de la tierra, y me lo imagino gritando a los ángeles y con su rodilla: ¿ya qué vamos a hacer? Y siempre que hago ese ejercicio, me imagino todo lo contrario. Me imagino al Padre sentado en su trono y ni un cabello de su cabeza se le mueve. Y está completamente conectado con su creación, pero no en ningún momento desconectado de ese lugar de descanso, de ese lugar de gobierno, de ese lugar de shalom. Dios no es un Dios reactivo. Dios no es un Dios reactivo. Dios no está: ¡wow! Hay una hambruna allá. ¡Wow! Mira lo que está pasando acá. No. Dios no es reactivo. Y ese solo ejercicio a mí me ayuda a ir de vuelta al Señor y decir: Señor, necesito, parece que necesito parar. Parece que necesito permanecer. Parece que necesito reconectarme a la vid. Parece que el ritmo de mi vida se desencajó. Si Dios habita en el descanso y Dios gobierna desde el descanso, qué importante es que nosotros entonces aprendamos a entrar en ese descanso, ¿o no? Que si Él habita y Él opera en ese lugar, en ese ambiente, en esa sintonía, yo necesito aprender a entrar ahí. Porque si yo quiero escuchar la voz de Dios, aquí este es un, no está en mis notas, es un bonus, es que a mí Dios no me habla. Y yo hoy día muchas veces respondo a esa pregunta mía o de otros: ¿es que acaso le escuchas? ¿Es que acaso te detienes para escucharle? Y yo creo, si hacemos ese ejercicio, ¿cuánto tiempo cronológico en nuestro día, en nuestra agenda, lunes, martes, miércoles, nosotros hacemos espacio para escuchar a Dios? Me pregunto, ¿ok? Como para después llegar a esta conclusión: ¡ey, pero es que a mí Dios no me habla! ¿Cuánto rato estamos aquí? ¿Cuánto rato estamos acá? ¿Cuánto rato estamos...? ¿Cuánto tiempo, cuántos segundos de nuestro día nosotros decimos: heme aquí, Señor, tu siervo te escucha? Entonces el problema no es que Dios no hable, muchas veces el problema es que nosotros realmente no escuchamos. Así que necesitamos, si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos conectarnos con el corazón de Dios, si queremos comprender su voluntad, como Jesús comprendía la voluntad del Padre y no hacía nada que no viera hacer el Padre. Es que eso no es un concepto abstracto. Jesús no hacía nada que no viera hacer el Padre. Tanto así que cuando uno de sus mejores amigos murió, no fue a orar por él. Oye, se murió Lázaro, vamos Jesús. Demanda, ven, tú tienes que estar acá. Tú tienes que estar acá. ¿Hay alguien que te demanda en tu vida? No, ¿verdad? Nadie ha experimentado eso, ¿no? Tú deberías estar acá. Tú tienes que estar acá. Tú deberías estar orando. Tú deberías. Y Jesús, cuando le venían con eso debería, él decía una pregunta: Padre, ¿debo o no? No, hijo,
No. Una vida sintonizada a la voluntad del Señor requiere de una vida que está haciendo, escúchame esto, que está esforzándose por entrar en el descanso de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, vas a tener que esforzarte por entrar en el descanso de Dios. ¿Esforzarte? No, eso ahí me perdiste. Bueno, la verdad es que uno de los pasajes que creo que lo leyó Ricardo hoy día, porque veníamos, justo escuchamos cuando estaba orando al comienzo, uno de los pasajes que más, pata, ¿es este? Hebreos 4, que más aparece el descanso es este, Hebreos 4. Y nos va a hablar de esforzarnos, nos va a hablar de ser intencionales hacia el descanso. ¿Están listos? Hebreos 4, versículo 1 al 11. Dice, todavía sigue vigente la promesa que Dios, de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que algunos de ustedes no lleguen a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, refiriéndose al pueblo de Israel en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En el descanso de Cristo, en el descanso de Dios, en el descanso de la promesa venidera. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Continuamos adelante, dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Entonces, hagamos todo lo posible. Esmerémonos, esforcémonos por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Iglesia, el Señor nos está invitando a descansar en Él, pero también nos está desafiando a aprender cómo descansar en Él. Yo la próxima semana quiero enseñarte algunas prácticas, prácticas, valga la redundancia, para aprender a vivir en un ritmo de descanso en tu vida. Y no son los 10 días de vacaciones si es que los tienes a fin de año. No son la luz al final del túnel. Son prácticas que Jesús hizo que le permitieron y nos permiten caminar en una vida, en un constante de descanso. Conectados a la vid, permaneciendo en el Señor, permaneciendo en sintonía al Señor. Así que, ¿quiénes van a estar el próximo domingo para escuchar eso? ¿Sí? Y quiero hablarte del retiro. Quiero hablarte del silencio. Y quiero hablar del sabático. Quiero hablarte de la importancia de que tú tengas un día en tu semana solo para descansar y adorar al Señor. Uy, las caritas ahí. Porque el Señor el séptimo día descansó. Amén. Habiendo dicho esto, voy a saltar toda una parte, pero quiero ir a esto en los próximos 10 minutos. Quiero hablarte hoy día de la prueba.
¿Puedo hablarte de la prueba hoy día? ¿Sí? Tú me dices, la prueba, pero venimos del descanso. ¿Qué relación tiene eso? Si estás preguntando de eso, súper buena pregunta. Pero creo que hoy día el Espíritu Santo quiere que juntos empecemos a encontrar una conexión entre estas dos. ¿Amén? Quiero hablarte de la prueba en la vida cristiana. Tres grandes puntos. El primero, quiero decirte que la prueba en la vida cristiana es algo normal y propio. ¿Amén? ¿No nos gustó ese primer punto? Quiero decirte, esto es lo primero. La prueba es normal. ¿Ok? ¿Cuántos ya con eso pueden hacer como... Oh? Y si queda alguna duda a qué me refiero con toda situación adversa, compleja, tensionante e incluso dolorosa de tu vida. A eso me refiero con la prueba. Quiero decirte, y vuelvo a decirte, la prueba es normal. No estoy tan mal, parece. Juan 16, 32, 33. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan... Leamos la Biblia juntos, no hay problema. Para que en mí hayan paz. ¿Te hace sentido que Jesús se pare delante de ti y te diga, yo no voy a estar? ¿Ah? Yo no voy a estar, voy a volver, pero no voy a estar, tú no entiendes lo que va a pasar y te lo digo para que tengas paz. Y continúa diciendo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Por qué no le dice a la persona al lado? En este mundo vas a enfrentar aflicciones, pero anímate, que Él ya venció. ¿Amén? ¡Súper! Descanso. Descanso. La vida es difícil. Así es. Y no, para mí como hijo de Dios, no aleatoriamente difícil, sino que pareciera que hay una realidad de que aún aquellas cosas que son difíciles tienen un propósito en mi vida. Y eso está bien. Y eso es normal. Alma mía, descansa. El Señor es bueno. Amén. ¿Se recuerdan algunas semanas atrás que hablé de esta figura del ejército? No, tremendo, estoy... Ok, fue a otra iglesia que les prediqué eso, pero que el Señor está ensamblando un ejército. Sí, sí, digan nomás, sí, 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 maravilloso. Sí. Y de que un soldado tiene que saber dónde está parado. Estamos en la guerra. Y les dije esto, si un soldado no sabe dónde está parado y está en la mitad del campo y le llega un flechazo en la pierna, va a ser terrible. O sea, aparte de que va a doler, va a ser terrible porque ¿qué pasó? ¿De dónde vino? ¿Por qué? Y en el mejor escenario se va a tumbar y se va a desanimar, o en el peor escenario va a salir corriendo, cascando un buen chileno. Porque no va a entender y no entiende que está en una guerra, uno, y que, dos, por ende, habrán aflicciones. Jesús lo dijo. Y es normal, y es probablemente, y esto te va a volar la cabeza, probablemente esté bien.
Porque si te están llegando flechazos, es que estás metido en la guerra. Y amenaza eres para alguien. De ahí esto de que si tu vida cristiana es demasiado cómoda y la prueba es lo que evitas, probablemente estás en un lugar equivocado. Porque Dios nos llamó a una guerra y a ser parte de un ejército y a luchar y caminar el mismo caminar que Él tuvo, porque somos copartícipes de su herencia, pero también de sus sufrimientos. Así que anímense. Rara la imagen, ¿eh? Un soldado con una flecha en el muslo. Pero sí. Esa es la locura del Evangelio. Hechos, Juan, Pedro, volviendo al concilio, luego de que los amenazan, luego que los golpean, dicen que salieron gozosos por haber sido considerados dignos de haber sido golpeados por la causa del mensaje, de la verdad. Yo lo leo y digo, wow, mi fe todavía no está ahí. Pero hacia allá Dios quiere llevar mi fe. ¿No has pensado alguna vez algo como esto? ¿Cómo es posible que esto me esté ocurriendo a mí? Yo, que soy tan buen cristiano, que trato de servir en todo, me dicen que sirva con cámara, sirvo con cámara, sirvo con los niños, que doy mi diezmo, ¿cómo a mí? De todos ellos, a mí. O en el otro extremo, quizás has pensado, esto que estoy viviendo, esta tragedia, es porque Dios no me ama. Es porque Dios me ha desamparado. Es porque Dios me ha descalificado. Déjame decirte, ambas no son verdad. Ambas son mentiras, son engaños. Ambos no tienen que ver con la cosmovisión cristiana, bíblica, de cómo enfrentamos las aflicciones y las pruebas. Un libro tremendamente importante y grueso y grande, y uno de los más antiguos de la palabra, está ahí para enseñarnos de esto, y es el libro de Job. Todas estas ideas que yo acabo de parafrasear resumen el relato y el diálogo de los amigos de Job. Job, si te está pasando esto, probablemente es porque algo malo hiciste, porque no eres justo. Y este libro nos deja en claro esta paradoja. Job era el hombre más justo de la tierra y le ocurrió todo esto. Y yo sé que con lo que voy a decir voy a pisar callos. Incluso de cosas que siento que hemos enseñado, la hemos verbalmente o omniscientemente, pero hoy día me toca decirte esto porque esto es lo que creo en sana conciencia delante de Dios y por lo que yo leo la palabra. Dios permitió que Satanás tocara la vida de Job. Dios permitió que Job fuera probado. Dios permite que seamos probados. Eso es lo que yo veo a lo largo de toda la palabra. Ahora, Dios, en su soberanía, en su sabiduría, en su mente, en su capacidad, Él sabe qué prueba tú y yo podemos soportar. Okay. Así que Dios pone un límite a Satanás hasta donde puede tocar la vida de Job. Y quiero desde ya animarte, Dios no va a permitir que tu vida sea tocada más allá de lo que tú puedes resistir. Tengo que acelerar. Dos, el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. Uno, ser podados. Cuando digo podados, me refiero a limpiados, refinados. Esto me gusta, alivianados. Para que alivianito. Es en los procesos de prueba, de adversidad, de dolor en nuestra vida donde somos podados. La poda, que es el lenguaje que Jesús usa justamente en Juan 15, es el proceso en el cual nuestra vida es liberada, es limpiada y alivianada, ojo, de un peso innecesario. De un peso innecesario. La poda te quita un peso innecesario. Una rama que ha sido podada descansa. ¿Sabías eso tú?
una rama que ha sido podada descansa. No solo porque ya no debe sostener un peso que está en desequilibrio con su posibilidad, sino que ahora, al ser podada, vuelve a tener la capacidad y la energía de dar fruto y nuevo fruto. Poda, descanso. Perdón, me faltó una parte. Poda, dolor, incomodidad, 10.000 preguntas, descanso. Amén. ¿Qué necesita podar el Padre en tu vida, en mi vida? ¿Qué peso innecesario necesita podar el Señor en este tiempo de descanso? Pero David, ¿no es que íbamos a descansar? ¿Cómo que íbamos a poner una playa así, artificial? No, no, no. Permanece en el Señor, lee Juan 15 y ve lo que pasa en Juan 15. Lleva fruto, pero toda rama que no lleva fruto es podada. Es en el descanso que somos podados. ¿Qué pecado, qué peso innecesario necesita ser podado en nuestra vida? ¿Qué mala práctica, qué pensamientos tóxicos necesitan ser podados de mi vida? ¿Qué peso financiero, qué estilo de vida que llevo financieramente que no puedo llevar necesita ser podado? ¿Qué gastos innecesarios necesitan ser podados? ¿Qué necesita podar el Señor en mi vida para que yo pueda descansar? Te quiero dejar esa pregunta para este tiempo de descanso. ¿Qué necesitas podar en mi vida para que yo pueda volver a descansar? Porque estoy llevando demasiado peso y estoy que me quiebro. ¿Amén? Primer propósito entonces de la poda es, perdón, de la prueba es la poda. Y el segundo no queda ahí, la poda es para producir fruto. El segundo propósito es producir fruto. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, considérense, y aquí vienen esas paradojas de la palabra, muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Quién tiene ese versículo en la casa, en el living? No sé, yo Juan 3:16, no sé, pero ¿quién tiene así a la entrada? Considérense muy dichosos cuando estén pasando por diferentes pruebas. Yo desafío, hagamos una polera, hagamos algo, pongámoslo ahí en el refrigerador. Para que venga ese descanso cuando llegas y está el día difícil y están pasando estas cosas, llega dichosos porque mi vida no está en las manos del azar. Hay propósito, Dios está haciendo algo. Dios va a usar todo esto para bien, toda circunstancia para bien. Hoy día no lo veo, mañana quizás tampoco, en un año más no, pero voy a ver el fruto. Voy a ver el fruto. Amén. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce, wow, y este es uno de los tesoros perdidos de la era moderna, de la civilización moderna, paciencia. Paciencia. Pero procuren, o sea, ya, yo con eso ya estoy listo, no, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Quiero conectar, quiero coser porque es el tiempo. Descansa, para, siente, procesa y métete en la presencia de Dios. Corta Instagram, baja tus actividades, descansa en el Señor. Se me olvidó todo lo que iba a decir para adelante. Sí, poda, pregúntale al Señor, ¿qué peso innecesario estoy llevando? Deja que Él lo pode, suéltalo, ríndelo, muere a ti mismo, deja que venga el nuevo fruto, descansa y deja que el Señor se glorifique en su viña. Porque te quiero decir esto, les cuento algo, es un secreto. Dios anda detrás del fruto.
Dios anda a la caza del fruto en tu vida y en mi vida. Dios está diciendo, esta es mi viña. Ustedes saben, por eso nos llamamos la viña, ¿no? Por si acaso. ¿Ah? Isaías, Juan, qué sé yo. Esta es mi viña, la cual yo guardo, la cual yo resguardaré, haré buen cuidado, la protegeré. Él está buscando fruto en su viña. Él va detrás del fruto. Cantar de Cantares. ¿Dónde están mis frutos de los cuales yo puedo comer? ¡Wow! Démosle al Señor los frutos que Él está buscando en nuestra vida. Sabemos que los frutos y vuelo, los frutos del Espíritu están descritos en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y por último, y con esto cierro y le voy a pedir a la banda de oración si puede pasar acá adelante. No es el propósito de la prueba, es para podar, es para que haya más fruto, y es porque nuestra fe está siendo probada. ¿Ok? Nuestra fe, que es aquello de mayor valor en tu vida, lo más valioso que tú tienes es eso, ese regalo de Dios, esa fe en Él. Esa fe que está en tu corazón está siendo probada en tu vida. Y sabes que esto me hizo recordar a alguien que le escuché decir esto, me hizo tanto sentido. No lo tomes determinantemente o únicamente, pero me parece muy interesante. Dios no nos prueba porque Él no sabe o Él no sepa dónde estamos en nuestro caminar de fe. Dios nos prueba porque nosotros necesitamos saber dónde estamos en nuestro caminar de fe. ¿Le gustó, no? Yo dije eso, a mí se me ocurrió eso. No, estoy citando a alguien. Dios no es que no sepa dónde está tu fe. No es que Él no sepa dónde estás en tu madurez. No es que Él no sepa dónde estás parado. Nosotros necesitamos saber dónde estamos parados en nuestra fe con Él. Por eso Jesús constantemente tenía estos llamados a sus discípulos. ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Van o no? ¿Entienden el costo? ¿Vamos o no? Este camino es angosto. Él está llamando a sus discípulos constantemente a la autoexaminación de su fe. Si algo uno puede agradecer de una prueba o de una evaluación en el colegio, la universidad o en el mismo trabajo, es que nos permite a nosotros saber cuánto estamos entendiendo, cuánto sabemos, cuánto captamos o cuán bien estamos ejecutando la tarea que nos fue dada. ¿Y sabes qué es lo que nos da una buena evaluación? Nos da un sentido de claridad, orientación y nuevamente descanso. Cuando tú sabes dónde estás parado en tu proceso con Dios, cuando tú entiendes tu medida de fe, cuando tú, como dice Pablo, no tienes una mayor estima de ti o más baja estima de ti, de tu cuota de fe, tú tienes descanso. Tú sabes dónde estás. Cuando uno sale una evaluación del trabajo, te dicen, en esto anduviste bien, en esto anduviste Mahoma, eso tienes que mejorar. Tú sales de ahí y después del chaparrón emocional, uno dice, qué bueno saber. Qué bueno saber que tengo que mejorar. Qué bueno saber lo que estoy haciendo bien. Descanso. ¿Verdad? O no, si no te evalúan el trabajo, uno anda así como, ¿le caeré bien al jefe? ¿Estaré haciendo bien la tarea? Y eso es tan propio de nuestra cultura. Que tú ves, por ejemplo, la cultura norteamericana, evaluación tras evaluación, y la gente tranquilita. Porque saben exactamente dónde están, cómo están haciendo las cosas. El Señor nos prueba para que nosotros sepamos dónde estamos parados y actuemos luego según y acorde a nuestra medida de fe. Y por último quiero leerte este pasaje que ha sido mi pasaje de este último tiempo,
sin entrar a grandes detalles, pero creo que este pasaje, quiero pedirte que lo medites en casa. Primera de Pedro 1, 3 al 7, tremendo, creo que engloba todo lo que hemos hablado. Y quiero que lo medites y úsalo como un pasaje para meditar en este tiempo. Dice así: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Yo creo que esa es de las cosas que hay que decirle a la persona que está al lado. Dile: tienes una herencia en el cielo que no tiene precio. ¿Sabes, iglesia? Vamos a estar hablando y enseñando más de la esperanza futura, del reino venidero, del regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque esta es una piedra angular de la fe cristiana. Porque nada se compara. Me fui a otro pasaje: las aflicciones del presente siglo, del presente momento, con lo que vamos a recibir ese día. Amén. Continuamos. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha. Que no puede cambiar ni deteriorarse. Todo en este mundo se corroe. Todo, la fama, el dinero, todo es así, es como la hierba del campo. Pero nuestra herencia en los cielos es incorrompible, es eterna. ¡Wow! Pídele al Señor en este tiempo también revelación de tu herencia futura. Pídele revelación de tu herencia futura. Por la fe que tienen, subraya esto: Dios los protege. Me encanta esto. Dios los protege con su poder hasta que reciban esa salvación. Amigos, no estamos en ese día glorioso todavía, pero Dios nos protege hasta ese día. ¿Ok? Conéctalo con esto. Dios no te va a permitir, Dios no te va a quebrar. Dios no va a permitir que algo ocurra en tu vida fuera de su soberanía y fuera de su cuidado hasta que tú recibas tu herencia. Estás en el cuidado de Dios. Pero necesitamos, y perdón que vuelva ahí, entender que eso no se traduce que no te ocurrirán malas cosas en la vida. Tienes que entender que eres un hijo de Dios y todo lo que ocurre hay un propósito y hay un valor eterno. Cambia tu lente, cambia tu lente, cambia tu cosmovisión. Dios te cuida, Dios te protege. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no es que no lo voy a andar. No porque el Señor es mi pastor y le voy a dar la vuelta al valle. Él es mi pastor, nada me falta. Por eso puedo andar el valle. Su vara y su callado me dan aliento, porque va a ser muy difícil. Y al otro lado va a haber una mesa servida. Esa es la cosmovisión que tenemos que tener. La vida cristiana no es de oasis en oasis y de repente un desierto. Te voy a hablar la próxima semana de esto. La vida cristiana es de desierto en desierto con algunos oasis. Amén a eso, ¿no? ¿Le gustó? No le gustó para nada. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana está reflejada en el peregrinaje del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y la tierra prometida no es la nueva pega por la que estás orando, no es el sueño del auto nuevo, no es mudarte a tal país a cumplir un sueño, ni irte de misiones. La tierra prometida es el regreso de Cristo. Hasta ese día va a ser difícil. Hasta ese día va a ser difícil, pero va a ser glorioso, porque nos va a caer maná del cielo, porque no se nos van a echar a perder los zapatos, porque nunca nos va a faltar lo que necesitamos. Dios los protege con su poder hasta que reciban esa salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final. El cielo está como aguantándose por ese día, a fin de que todos la vean.
Y versículo 6 en adelante, tremendo. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Amigos, viene un día en que el pastor de pastores en los cielos, él mismo, no un consejero, no un pastor de una iglesia, el pastor Jesús nos va a sacar, limpiar las lágrimas de los ojos. Él va a consolarnos, Él va a consolarnos, y Él va a tomar del árbol de la vida y con sus hojas va a traer sanidad a las naciones. Él nos va a sanar, Él nos va a pastorear en ese día. Les espera una alegría inmensa, aunque, y subraya esta palabra, quizás no, o puede ser no, aunque tienen que soportar pruebas. Tienen que soportar pruebas. David, explícamelo. No te lo voy a explicar, porque hay un grado de esto que no lo entiendo. Aunque te prediqué de esto, hay un grado de misterio, pero la palabra lo dice. Tengo y tienes que soportar estas pruebas por un tiempo breve. No, es que David, llevo tantos años en esto. Tu vida y mi vida es esto. Es esto comparado con la gloria eterna. Tenemos una vida aquí para vivir siendo pastoreados en el valle de sombra de muerte y conocer, porque allá no va a existir. Versículo 7, y con esto cerramos. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. ¿Alguien sabe cómo es ese proceso? Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, no dice pocas, chiquillos, no dicen algunas las que le tocaron, al permanecer firme en tantas pruebas, fíjense en esto, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Puedes creer que en el día en que Jesús esté delante de toda tribu, lengua, nación y todo le estén dando gloria, Jesús diga: yo recibo esa gloria, pero también quiero un aplauso para ellos, también quiero compartir de mi honra con ellos, también quiero compartir de mi gloria con mis fieles, con los que permanecieron fieles a mí durante tantas pruebas? Y la tierra que está mirando a Jesús nos va a mirar por un momento a nosotros y decir: aplauso para ellos también aplauso. Queremos la honra que el Señor nos dará en el cielo. Esa honra es la que queremos. La fama de este mundo, la honra de este mundo, buena onda. Pero lo que queremos es tener el reconocimiento de Jesús en el día de su regreso. ¿Por qué? Porque permanecimos fieles, fieles. Amén. Te invito a que nos pongamos en pie y vamos a terminar adorando. Quiero liberarles de todas maneras, porque sé que es solo 1:15 ya, a todo el que quiera y necesite irse, pero vamos a tomar 5 minutos más para adorar. Invito que, si alguien incluso también quiere pasar acá adelante, es como una señal, una muestra de devoción, de entrega, por favor pasa aquí adelante con toda libertad. Pero hoy día es un día de venir delante del Señor. Así que, Señor, déjame hacer esta oración y te libero en realidad. Espíritu Santo, te damos gracias por guiarnos como iglesia. Espíritu Santo, te damos gracias por abrir un tiempo y un espacio de descanso para nosotros. Oh, sí. Te damos gracias, Espíritu Santo,
por lo que tú vas a hacer en estos próximos días y semanas en nuestro corazón, sanando nuestro corazón, limpiando nuestro corazón, alivianando nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo de descanso. Lo recibimos. Y disponemos nuestro corazón a este tiempo. Señor, y también hoy día te damos gracias por tu palabra que nos ha traído luz esta mañana para cómo enfrentar nuestra vida, para cómo mirar nuestra vida y cómo entender lo que nos ocurre. ¿Por qué no le das gracias si hoy día tú has tenido una revelación clara de la palabra respecto a las pruebas? Dale gracias al Señor hoy día por esto. Dale gracias al Señor y dile gracias por tu palabra que es lumbrera a mis pies. Gracias, Señor, porque estaba confundida respecto a esto. Gracias, Señor, por la claridad que tu palabra trae a mi vida, Señor. Y una tercera oración para quien quiera sumarse a esta oración. Esta oración de Jesús, he aquí mi vida. Jesús, no sé lo que me depara el futuro, no sé cuáles serán esas aflicciones, pero Jesús, te creo. Dile al Señor Jesús, te creo, confío en ti, como cantamos esta mañana, y de hecho sería maravilloso como cantar esa canción. En tiempos de angustia, te amamos y cantaremos y nos aferraremos a ti. Me aferraré a ti. Dile al Señor Jesús, Jesús, estoy dispuesto a que mi fe sea refinada en el fuego. Wow. Estoy dispuesto a que mi fe sea probada, Señor. Porque confío en ti. Porque confío en que eres bueno. Porque confío en que no hay un cabello de mi cabeza que cae al suelo sin que tú lo sepas. Confío que mi vida tiene alto valor para ti. Confío en ti. Confío en ti. Y es más, una cuarta oración. No creo que tiene que ver con ser tan específico, pero creo que el Señor hoy día tiene llamados específicos en el ministerio y en distintas áreas que hoy día están asociados a esa oración. Que hoy día el Señor va a liberar y activar en tu vida a raíz de que tú hoy día le dices, Señor, estoy dispuesto a ser probado. El Señor estaba a la espera de que le dijeras eso, porque el Señor no te va a mandar a la guerra sabiendo que tú no entiendes el costo de eso. Pero hoy día el Señor activa llamados, dice, si tú estás dispuesto a que tu fe sea refinada y probada, he aquí yo te envío. He aquí yo te envío. ¿Quién quiere? Y es como aquí Isaías delante del Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí, cueste lo que cueste. El Señor está levantando ese clamor de Isaías en varios acá hoy día. Cueste lo que cueste, Señor, porque confío tanto en ti. Y aunque he pasado por el agua, no me he ahogado. Y aunque he pasado por el fuego, no me he quemado. Y ya he visto tu bondad en mi vida. Hoy día puedo dar este paso y decirte, Señor, envíame a mí. Aunque sea difícil, aunque sea incómodo, aunque me pidas hacer cosas que yo no quisiera hacer, que no están en mi agenda de vida, que me envíes a lugares donde yo no quisiera ir y hacer cosas que no estaban en mi agenda, envíame a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Sentía que yo también soy una de esas que ha estado pasando por el fuego ya harto rato,
Y quizás este mensaje ha sido como te genera un poco de resistencia, de decir, ok, ya no más, yo ya llevo mucho. Y si eres también, si estás en ese momento donde sientes que ha sido demasiado ya, que la prueba ha sido demasiada, que la prueba ha sido ya agotadora para tu cuerpo, para tu mente, para todo de ti, si sientes que ya realmente no quieres ni siquiera levantarte a veces, también oramos por eso. Y si quieres venir acá adelante, simplemente no sé para qué, la verdad, para venir realmente como, Señor, ¿sabes qué? Ya no quiero más. ¿Sabes qué, iglesia? También está bien eso. También está bien poder decir, ya he estado mucho tiempo en el valle de sombra y muerte y necesito descansar. Y Dios quiere traer descanso también en eso, ¿ok? Así que si quieres venir acá adelante, vamos a orar también. Si pueden ponerse aquí adelante, vamos a orar también por ti, para que tus fuerzas sean renovadas y para que puedas entrar en el descanso. Y yo realmente tomo esa palabra que David decía, de como cuando, así como que el cielo ya te aplaude y te dice, lo has hecho bien, ya has pasado por la prueba. Y no como, y quizás va a sonar raro lo que voy a decir, pero sé que muchos también a veces lo podemos pensar, ¿ya? Pero a veces vemos esta imagen hasta un poco cruel, cómo Dios puede permitir esto, que la prueba y gozarnos es un poco extraño, pero la verdad es que es lo que decía David, es donde estamos posicionados. Y siento decirles a quienes han estado acá, a los que pasaron adelante, que Dios sonríe y les dice, han perseverado. Y así que oramos ahora para que sus fuerzas sean renovadas, para que los que están en tristeza sean animados, sean consolados, para que sean abrazados, iglesia, para que sean contenidos también, porque el descanso también viene en sentir que si tus brazos están cayendo, hay otros que pueden levantar tus brazos. Así que oramos ahora por corazones que han estado tanto tiempo en luto también. Oramos también por personas que han estado quizás sumergidas en depresión. Oramos por personas que quizás ya han estado luchando con temas económicos y dicen, ya no doy más, ya no doy más. Quiero confiar en ti, Señor, pero no doy más. Y oramos, Señor, también por milagros. Por milagros, Señor. Y yo oro también, me atrevo a orar ahora para decirle al enemigo que también retroceda. En algunos casos vamos a decirle al enemigo, retrocede y ya no más. No más, no más, Señor. A quienes se sientan expuestos, que puedan sentirse contenidos ahora en el nombre de Jesús, Señor. A quienes se sientan huérfanos, que puedan sentir que está su Padre amado abrazándolos y que tienen una familia.